nombre es Vero. Las invito a que le den like. A quienes ya se suscribieron y a quien no, pues las invito a que se suscriban, a que le den like, a que inviten a sus primas, a sus amigas, a sus comadres, a sus sobrinas, a sus tías, a todo el mundo, a que se hagan echar una miradita aquí a este video, a este canal. Espero que les guste. También me pueden ver en Instagram. Estoy como Vero Tips Belleza. Ahí complemento un poco más los videos que subo los domingos, porque los domingos es cuando voy a estar subiendo videos. Entonces, en el transcurso de la semana, de lo que yo les hablo en los videos, pues se los complemento. Bueno, pues es todo. Yo nomás les encargo que se suscriban, que me recomienden, que me compartan. Entonces, cualquier duda, comentario, sugerencia, me lo pueden hacer abajito de este video o en mi Instagram, donde ustedes gusten. Yo, lo que ustedes pidan, eso yo hago. Pues bueno, les voy a hablar de algo súper importante que lo hemos dejado a la desidia, lo hemos dejado en segundo plano cuando realmente debería ser nuestro principal objetivo, nuestra prioridad. ¿De qué les estoy hablando? Pues del protector solar. Del protector solar que siempre lo dejamos para eventos que son como la playa, que seamos una piscina o que seamos algún balneario. Entonces, pues no, ahí tenemos una super X, porque no es exclusivamente para ese tipo de lugares. Es un complemento que deberíamos de tener en nuestra rutina. Es algo que tiene que ser básico, que lo debe de usar desde el niño más chiquito hasta la persona más grande de edad, porque a todos nos afecta por igual los rayos solares. Y más ahorita que estamos en un tiempo donde realmente el sol nos quema, nos carcome la piel. Entonces, si queremos tener nuestra piel bonita, pues hay que cuidarla mucho, porque el sol, la verdad que nos la daña muchísimo, nos la daña con manchas, nos atenúa más, aún más las líneas de expresión, y hacia lo más extremo, pues nos puede dar un cáncer de piel. Entonces, pues yo las invito a que cuiden, a que estén al pendiente de su piel. Yo les voy a dar algunas recomendaciones y a ustedes, dependiendo de lo que a ustedes les parezca, pues ustedes vayan viendo. Luego hay promociones en las farmacias o en las tiendas grandes de protectores solares. Entonces las invito a que vean qué marca les conviene, qué marca quieren utilizar, y también para su tipo de piel. Por ejemplo, mi piel es mixta. Entonces los productos que les voy a enseñar es basándome en mi piel, en mi tipo de piel. Mi piel es mixta y a veces es sensible, entonces tengo que ser muy cuidadosa con lo que me pongo. ¿Qué es el protector solar? Pues una cremita que nos ponemos, obvio, sí, pero ¿de qué nos protege? Nos protege de la radiación solar, de los rayos UV. ¿Qué son los rayos UV? Los rayos UV se dividen en dos, que son los rayos UVA y los rayos UVB. Los rayos UVA, déjenme ver para no equivocarme, los rayos UVA nos envejecen, y los rayos UVB nos queman la piel, o sea, nos pueden provocar manchitas. Entonces, cuando su protector solar diga UV, ya las está protegiendo contra los rayos UVA y UVB, para que lo tengan así como clarito, o sea, ya están protegidas. ¿Qué es el SPF? Pues es el factor de protección solar. Lo recomendado son 30 a 50. Menor de 30 no nos está protegiendo. Mayor de 50 no hay un estudio que demuestre que nos protege más. Entonces, es como nada más un extra. Entonces, ya ustedes deciden qué factor, pero que no sea menos de 30. Y pues 50, pues si compran de 50, está muy bien. Yo tengo este que es en spray, vean, es este de Isdin. La verdad que me ha gustado mucho, porque no es así como que un spray en sí. O sea, que te deje gotitas, que te deje, no te deja gotas, es una bruma. Es algo así como si fuera humito, que no te lastima, no te interfiere con tu maquillaje. Este yo lo estoy usando para retocar, porque es otro de los puntos que quiero tocar. El protector solar se debe de reaplicar de cada de 2 a 3 horas.
¿Por qué les digo esto? Porque no lo hacemos. Yo no lo hacía. Yo creía que si yo, por ejemplo, me levantaba temprano y me arreglaba para irme y me ponía mi protector solar, yo ya estaba protegida todo el día y no. El protector solar se tiene que reaplicar durante el día y más si nos estamos exponiendo a las horas que está muchísimo más fuerte el sol. Entonces, en esta presentación es una excelente idea. También está el de Vichy, este también ya lo he probado y créanme que no me hace la piel más grasa ni interfiere con mi maquillaje, o sea, todo queda como, tal como está. Entonces, la verdad que es muy buena opción este. Igual también yo soy un poco floja, la verdad, luego para estarme poniendo la crema. Entonces, lo que hago en la mañana cuando no estoy usando maquillaje o cuando en sí no lo uso, pues lo único que hago es agitarlo. Aquí les voy a dar una pequeña demostración de cómo me lo aplico, así, miren. Y listo. Cierro mis ojos, cierro mi boca, dejo de respirar, porque también es muy bueno, es muy, muy accesible, la verdad, pero yo miré un estudio donde sí es un poco dañino por lo que trae, porque es en aerosol. Entonces eso ya es bajo la responsabilidad de cada quien. Yo se les hago mención porque pues les tengo que informar de todo, así como de lo bueno, pues también de lo malo. Entonces ya es decisión de cada quien. Otro que también utilizo es este, ¿viste? Es la misma marca, pero vean ese brochita. Y lo aplico, pues ya no me voy a poner porque pues ya me puse del de bruma. Lo que hago es en todo como si fuera un maquillaje, pero no me aporta color en mi maquillaje, no me lo riega, no me lo esparce, no me lo arruina. Entonces estas dos opciones, cuando traigo maquillaje y también igual cuando no, pero en especial cuando ando maquillada, son las dos que utilizo para el retoque. Tengo otras dos opciones que también utilizo, es este del Dr. Simi, vean. La verdad que este es muy bueno, súper bueno y económico. Los lunes creo que está en 50 pesos. De estos no les dije precios, ¿verdad? Este está en 385. Este sí es más caro, está en 492, creo. Entonces estos sí son poquitos caros, pero te duran muchísimo. La verdad que sí. Bueno, no muchísimo, pero sí te duran como un mes y medio más o menos retocando cada dos horas. El de Dr. Simi los lunes cuesta 50 pesos y es súper, súper bueno. Este nada más lo único que yo noté es que sí lo tengo que aplicar cada hora y media, pero no me da, no es grasoso, no te deja blanca la piel. Te deja muy bien, de hecho te deja poquito matificada. Entonces, pero yo lo que sí noté, estando en la calle, que aquí yo sentía como rojito, como que si me ardiera. Pero lo que hice fue reaplicarlo cada hora y media y así me funcionó muy bien y es muy económico. Este otro es de Neutrogena. Este sí les deja blanco la piel. Este sí les deja la cara blanca. Se dice que es mejor porque lo que hace es que crea una barrera en tu piel, te crea una barrera, entonces es como si te pusieras un espejo que te dan los rayos, pero rebotan, no entra. Entonces este es también una buena opción. Este creo que cuesta 250 pesos, pero si te deja blanquito, pero pues yo digo, prefiero andar blanquita, aunque estoy morenita, pero bien protegida, a no traer protector solar y que después me salgan manchitas. Y entonces sí, me va a salir más caro querer que me quitara aquella manchita
que estarme poniendo mi protector solar. Entonces, pues aquí les dejo estas opciones. También hay otra opción, se me pasaba. Es este de It's Cosmetics. Trae protector solar. Este es una C-Cream, es una base de maquillaje. Esta es para piel mixta, es la que yo estoy usando. Y la verdad que, pues sí, sí me ha gustado, pero obvio tengo que retocar, pero yo ya no retoco con más base. Yo lo que hago es que retoco con el spray o con la brochita. Entonces, esta es otra opción, pero como base de maquillaje con protector solar. Las que usamos regularmente traen 15 o traen 10. Esas no nos protegen. Acuérdense que les dije que lo menos que podemos usar es 30. Entonces, si tu base dice menos de 30, no te está protegiendo. Entonces, tú necesitas proteger extra tu piel. Entonces, pues esto es lo que yo les dejo de los protectores solares. Espero que les sirva, que lo apliquen y que vean lo bien que les va a ir a su piel. De verdad que yo sí como que era así media receptiva con los protectores solares, pero de que empecé, me gusta la textura de mi piel, sobre todo cuando me maquillo, me gusta mucho. Entonces, pues aquí les dejo opciones. Cualquier duda, comentario que tengan, me lo dejan abajito, o igual se van a mi Instagram y ahí me preguntan de lo que quieran saber, y yo con muchísimo gusto les resuelvo sus dudas. Y pues nada, nomás los invito a que se suscriban, a que le den like, a que me sigan en mi red. Es la única red social que ahorita estoy manejando, que es Instagram, Vero Tips Belleza, para que me sigan y ahí vean, les estoy metiendo tips de belleza, tips de moda. Les voy a empezar a meter así como para hacer, cuando uno va a hacer ejercicio, que ponerle a nuestra agüita para que nos ayude un poquito más. Entonces ya son así tips chiquitos, que, o sea, no vale la pena hacer así como un gran video, sino que son cosas así pequeñitas. Entonces ahí se los voy dando, y pues nada, las invito a que me sigan, espero que les haya gustado, y pues nos vemos para la próxima. Nos vemos, adiós.